This is my story. This is my song. They say when you're dealt a bad hand, you need to let it make you better, not bitter. You see, my life is roses and thorns, and sunshine and storms. Kind of messy. Kind of like a country song, I suppose. Una nueva canción. Gracias. Oye, necesito ir a... Me prometiste una fotografía. Lo siento, él prometió bailar conmigo. ¿Sabes? Vamos a tomarnos esa fotografía. Espera un momento. Oye, Bobby, ¿nos puedes tomar una foto? ¿Sí? ¿Tienes tu cámara? Sí, claro. Excelente. ¿Listos? Sí. ¿Sonrían? Gracias. Ten. Gracias. De nada, linda. Estaba tratando de que no te molestaran. Ella me pareció una gran chica. Yo soy más tierna. ¿En serio? Yo no te conozco. ¿Jamás he estado aquí? ¿Y quién te trajo? ¿Por qué no dejamos este lugar? Qué gran idea. Nos vemos en el concierto. Sí, claro. Amy, ¿qué haces aquí? Divirtiéndome, Lyle. ¿Él es tu hermano? Soy su novio, Jack. Oh, no. Es Jake. Jake. Terminamos, ¿recuerdas? Ah, sí, no lo recuerdo. Sí, terminamos. Pues yo le creo a ella. ¿Qué dijiste? Ya me escuchaste. Desaparece. ¿Qué hay con tu amigo, el come arroz? Oye, tranquilo. Te voy a dar una oportunidad para pedir perdón. Ay, por favor. Tus chistes son peores que tu música. ¿Estás bien? Sí. Aquí vamos. Vete antes de que te mate. Paquete está atrás. Gracias. Suerte. Oye, hermanita, ¿has oído algo de Jake? Nada. Lo he estado llamando. Necesito que firme una orden.
estás llamando a Jake. Deja tu mensaje. Amigo, ¿dónde estás? Son las 8:30. Necesito que firmes una salida. Espero vengas en camino. Sí, habla Bo. Soy Reggie, ¿cómo estás? ¿Quién? Reggie Wilson, soy el director de escena de Jason Williams. ¿Cómo va todo? Bien, gracias, mira. De último momento necesitamos a alguien para esta gira y tu nombre apareció, ¿estás disponible? ¿Dónde están? En Franklin, justo a las afueras de Nashville, ¿conoces el lugar? Bueno, ¿se cortó? No, no, aquí estoy. Mira, Reggie, no creo poder ir en esta ocasión, pero... Les agradezco que pensaran en mí. Sí, claro. Quizá la próxima. Si cambias de parecer en la próxima hora, me dices. Bien, amigo. Te lo agradezco. ¿Me firma? Sí. ¿Llegaron los laureles? Sí, están atrás. Gracias. A ti. Entra. Perdón que la moleste, señora. ¿Puede firmar esta entrega? ¿Y Jake? No ha llegado, señora. ¿Le llamaste? Sí, y no contesta. Dame eso. Gracias. Si quieres mantener tu trabajo, más vale que estés aquí. Hola, buenos días. Hola. Bueno, te dejo mi número. ¿Nos volveremos a ver? Claro. Estaré en contacto. Bueno, que tengas un excelente día. Sí. ¡Soy yo! ¿Qué quieres? Veo que sí llegaste. Pero con resaca. Te estuve llamando todo el día. ¿Y? ¿Y no fuiste a trabajar? La jefa se molestó. No es la primera vez. Y también te ibas a presentar hoy en el Blue Bar. ¿Te vas a casar con ella? No estoy listo para una relación seria. Espero que haya valido la pena. Hola, Reggie. Sí, habla Bo. ¿Sigue en pie el trabajo? Bueno, pues el concierto ya se acabó. No importa. Ya no me gusta tocar en este lugar.
¡Jake! Llegó la hora. ¿Dónde estabas? Ya no quiero estar aquí. Parece que ya no quieres estar en ningún lado. Es hora de dejar espectáculos cursis y empezar a abrir para alguien que sea reconocido como Paisley. Debes agradecer que no te envió a tocar a Kimbros. Es casi lo mismo. Te contraté porque eres un gran cantante, pero necesito saber que vas a estar en tus conciertos. Las disqueras siempre están viendo dónde estás. ¿Y tú me estás escuchando? Oye, esto no es un juego. Yo soy tu estrella. A partir de hoy es el chico nuevo. Él fue el mejor, se llama Tate. ¿Tate? ¿Es una broma? ¿Tate? Lo acaba de contratar Warner. No. Pudiste haber sido tú. Seré famoso. No, al paso que vas. Puede ser grandioso, pero nadie te lo va a regalar. Vas a tener que trabajar para ello. Debes admitirlo. Tate canta bien. No. Oye, vi a Becca. ¿Sabes cuándo regresó? Hace una semana. ¿En serio? Sí, dijo que en su viaje encontró la religión. ¿Pero quién te dijo eso? Mi hermana. ¿Nikki? Sí, mi hermana. Ah, la que sí, está sé trabajando. Sé quién es, Bobby, pero no sabía que eran amigas. Sí, dijo que se mudó con Zoe. ¿Y Zoe quién es? Tocamos en un concierto. Apuesto que está aquí para verme. No lo creo. ¿De qué hablas? Ella rompió contigo, ¿te acuerdas? Sí, solo que ahora soy una estrella. Estás demente. Mejor vamos a comer. Jake, ya está tu hora. Ten cuidado, amigo. Lo siento. Jake. ¿Te conozco? No. Ah, ven. ¿Desea ordenar? ¡Qué bonitas! Cuídese. Gracias. Ya podemos cerrar. Ay, por fin se acabó el día. Yo cerraré. Disculpe, señor, está cerrado. ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, me preguntaba si tenían estas en 11. O estas en piel de lagarto. ¿Qué estás haciendo aquí? O piel de mu. Qué gusto verte, Becca. ¿Qué quieres? Estoy viendo botas. Tú no quieres botas. Oye, necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Dame una buena razón. Vete, por favor. Becca, solo... De acuerdo. ¿Ese era Jake Reason? Sí. ¡Es tan guapo! ¿Cómo conoces a Jake? No lo conozco, solo toqué en un concierto con él. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo conoces tú a Jake? Ah, bueno, de hecho solíamos salir. ¿En serio? ¡Ah!
No es nada agradable asustar a la gente. No es educado pedirle a alguien que se vaya cuando intentan hablar contigo. Nunca ha sido solo hablar contigo. Solo dame 60 segundos. ¿Cómo supiste que trabajó aquí? La hermana de Bobby me dijo. La respuesta sigue siendo no. ¿Por qué? Hola, encantada de conocerte. Soy Zoe. ¿Hola? Soy no. ¿Por qué? Yo sé que tú... ¿Por qué lo tratas así? Porque él... Yo... Necesitas irte. ¿Eso no es cierto? Sí, claro que sí. No, ella no necesito irme. Pues yo sí, y ella conduce. ¿Tú condujiste? No es cierto. Sí. Sí. Estoy seguro de haber visto tu auto en el estacionamiento. Vámonos. Oh, adiós, Jake. ¿Estás loca? Está guapísimo. Lo sé. No me daré por vencido. Haz lo que quieras. Escucha, quiero hacer las paces contigo. Nunca podrás hacer las paces, Jake. Yo sé que una segunda oportunidad no se le niega a nadie. Bien, aceptaré tu oferta, pero primero deberás hacer algo conmigo. ¿Y qué es lo que debo hacer? Ven mañana y lo descubrirás. ¿Es una cita? No es una cita. Parece una cita. Olvídalo. Aguarda, aguarda. Pero si voy contigo, tiene que ser una verdadera cita, una cena, una película. ¿Podemos tomar café? ¿Café? ¿Qué tal un par de cervezas? Solo café. Antes eras más divertida. ¿Y tú amable? ¿Él no es amable? Larga historia. Pues se ve amable. Ya no lo es. ¿En dónde? Aquí. Mañana a las 4. Es una cita. Espero que la comida sea buena. No es una cita. Pero habrá comida. Te digo que es lindo. Segundo. ¿Lo puedo ayudar? ¿Bo? Hola, Mia. Solo quería... No. Largo. Lárgate. Jake Reason. La Biblia.
Voy a reunir todas mis cosas. Hola. E irme allá. ¿Tratan de no meterse en problemas? Sí, ya sabes, es difícil, pero lo estamos logrando. ¿Cuál es la palabra de hoy? Jesús te ama, Clinton. Suena igual a la de todos los días. Es lo que he tratado de decirles. Él es el mismo todos los días. Bueno, si él nos ama tanto, ¿por qué no hablas con él para que nos aligere nuestra carga de trabajo? Landon, en algún lugar alguien está siendo despedido. Necesitan estar agradecidos. Tú debes ser Bo. Soy Reggie, director de escena y niñera de estos chicos. Si necesitas algo o hablar, mi puerta está abierta. Gracias. Te lo agradezco. Seguro. Muy bien, chicos, vámonos. Es hora de trabajar. Vamos, muchachos. Hay que tener el escenario listo. Hola. Llegas tarde. Ya comenzó. Anda. ¿Tarde para qué? Gracias por su compra. Dime. Anda. ¿Qué vamos a comer? ¿En qué lugar? Ay, paciencia. Es un misterio. Paciencia. ¿Qué? Ay, ¿para qué es eso? ¿Te preocupa? ¿Debería preocuparme? Supongo que tendrás que confiar en mí. ¿Cómo se supone que voy a ver? De eso se trata. ¿Y cómo voy a conducir? Bueno, dame las llaves. Ay, rápido. No. ¿En serio? Uh-huh. Dámelas. Entra. Está bien. Todo es cuestión de confianza. Sí, confío en ti. Todo es confianza. Oye, ¿sabes conducir camionetas? Ajá, claro. Solo sacude las llaves. Es lo que hago. Va a funcionar. Ah, grandioso. Nunca fuiste tan divertida. Ahora soy otra. ¿A dónde vamos a comer? Huele bien. Oye, ¿puedo quitarme? No. Espera. Voy a prepararme primero. ¿Qué lugar es este? Ven. Un momento. Enseño. Oye, este no es un lugar para una cita. Hiciste un trato. Ven. Cada 7 días ayudamos a alimentar a familias de bajos ingresos. Insisto que este no es un lugar para una cita. Yo nunca te mencioné una cita. Pero querías una cita. Dije que habría comida. Pues eso indica que hay una cita. ¿Quieres irte? No, aguarda. Tienes razón, hicimos un trato. Así que sigue adelante. Ay. Debes ponerte esto. No, usaré el delantal, pero no harás que use esa cosa para el cabello. Tienes que usar la redecilla. Eso es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué no repartes los panecillos? Yo voy a tomar unos guantes para ti. Aquí están. Oye. Jake. Me tengo que ir. No puedo quedarme aquí. ¿Qué tienes? Lo siento. Adiós. Oye. Disculpe. No fue mi intención. Lo siento. Ah, muy bien. ¿Pechuga o muslo? Muslo. Hola, Reggie. ¿Tienes un segundo? Hola, Bo. Adelante. Pero siéntete con confianza de decirme todo lo que quieras.
No he tomado en 3 días. Me alegro. Dios te va a dar la fuerza, Bo. Solo debes confiar y creer. Eso intento. ¿Puedo ayudarla? Mía. Soy Reggie. Encantada, Reggie. Mía, la ex. Les daré un par de minutos para hablar. Encantado de conocerla. Igualmente. ¿Cómo me encontraste? Llamé a cada motel en la ciudad. Me alegra que lo hicieras. Solo estoy aquí para lo del concierto. Luego me voy otra vez. Quiero decirte algo. Adelante. Me tomó todos estos años para tratar de enterrar todos los malos recuerdos que tengo de ti. Al verte el otro día fuera de mi casa, me hiciste revivir momentos desagradables. Cuando te fuiste, oré a Dios todos los días para que te trajera de regreso. Te necesitábamos tanto. Especialmente nuestro hijo. Él me preguntaba todos los días, ¿cuándo regresa papi a casa? Me sentía tan confundida cuando nos abandonaste. No sabía qué decir. Después de un tiempo me di cuenta que nunca volverías. Así que le dije que estabas en el cielo con Dios. Le mentí, lo sé. Y mi esperanza se convirtió en amargura por lo que hiciste. Y continuó creciendo y carcomiéndome. Tú eras todo para él. Fue un trágico accidente. Yo lo siento tanto. Esperaba que jamás dijeras eso. Sé que no hay nada que pueda decir para borrar el dolor que he causado. Nada que yo pueda hacer podrá traerla de regreso. Vivo con eso todos los días. Finalmente llegué al punto donde me di cuenta que tengo que dejárselo a Dios. Y ahora solo puedo esperar que tú puedas perdonarme. Lo he intentado muchísimas veces. Debes creerme. Pero no puedo. No deberías estar buscando mi perdón. Busca el suyo. Mía, por favor. La única pregunta que he tenido es ¿por qué? ¿Por qué? Pero después de verte simplemente ya no importa. Creo que es mejor que él siga creyendo que estás en el cielo. Hace mucho tiempo que morí aquí. Supongo que los dos lo hicimos. Mateo 10:21. Muchachos, ustedes todavía me ponen nerviosa. Deberías invitarla. Pues, estás disponible, ¿no? Estás loco. ¿Cómo es que nunca antes habíamos venido a Kimbros? Mi padre tocaba aquí. No lo sabía. Jamás cuento mis cosas. ¡No falles! ¿Estás perdiendo tu toque, abuelo?
Dámelos. Tuviste suerte. Incluso una ardilla ciega encuentra una nuez de vez en cuando. Se necesita habilidad, amigo. Habilidad. Mira y aprende. ¿Por qué me dejaste de esa manera? Beca, perdón, ¿sabes que tuvieron que llevarme a mi auto? Lo siento. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Me dirigí a casa y vi tu camioneta afuera. ¿Por qué te fuiste? No lo pude soportar. Tenía que salir de ahí. Me trajo malos recuerdos. Podemos empezar de nuevo. No lo sé, depende. Soy inocente. No miento. Eso ya lo he escuchado antes. Hola, Bo. Buen trabajo anoche. Gracias. ¿Ordené pizza? ¿Tienes hambre? No. No estoy aquí para eso. ¿Seguro que no quieres? No, gracias. Pero me gustaría aceptar tu oferta. Bien. Bien. Nos juntamos algunos de los chicos aquí. Para mantenerse fuertes, ¿verdad? Podría utilizar un poco de eso en un instante. He hecho esto por algunos años. La carretera no es un buen lugar para mantenerse concentrado y sobrio. Te ayudaré en lo que yo pueda. ¿Aceptas? Sí. Eso creo. Bien. Bien. No, y por cierto, si el jefe encuentra a alguien bebiendo, lo despide. Gracias por el consejo. De nada. ¿Soy, eres tú? Sí. ¿Vienes un instante? Sí, ya voy. Creo que el negro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con el cinturón? Sí, definitivamente. Ajá. ¿Me contarás, amiga? ¿Qué te cuento? Sé que no te conozco desde hace años, pero sé que pasó algo entre ustedes. ¿Entre tú y Jake? ¿Qué pasó? Nada. Por favor, Becca. Rompí con él. ¿Por cuánto tiempo salieron? 3 meses, 2 días y 11 horas. Duraste más que yo. Él quería que cada cita terminara en su casa. ¿Sí? Igual que cada chico con el que he salido. ¿Te acostaste con él? ¡Sí lo hiciste! ¡Soy! Fue en el pasado. Ahora soy diferente. Sí, te entiendo. Yo nunca le he dicho esto a alguien, pero salí con un chico unos días y me presionó para que lo hiciéramos. Fue un error. Dime por qué terminaste con él. Él me engañó. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Una segunda oportunidad no se le niega a nadie. ¿Cierto? Sí, tienes razón, eres sensata. Tú lo viste, ¿no? Oye, este es lindo. ¿Por qué no te lo pones? Es tuyo. Oh, eres una ladrona. Acércate y muestra tu sonrisa. Gracias.
Excelente. ¿Todavía tienes dos pies izquierdos? ¿Pero qué tal bailo vals? Ahí sí eras muy buena. Hola a todos. Esperamos que nos cante una linda canción. Gracias, pero no traigo guitarra. Pero acá arriba tenemos una extra. Ahora no, estoy con una chica y... ¿Sigues con eso de la cantada? Pero claro, he estado practicando. ¿En serio? He mejorado mucho. ¿Sí? Sí, te enseñaré. Oye, déjame enseñarte cómo lo hace una verdadera mujer. Perfecto. ¿Se saben la de mujer real? ¿Estás viendo a una? ¿En qué tono? En mi 6. Está bien. ¿Están listos? Maybe I have too many pairs of shoes to fit in every color for all of my moods, and it might be well known I'm a little late, but when I show up, it's so worth the wait. Understand, it's not a ploy or a plan. It's who ¿Dónde aprendiste a bailar así? Siempre he sido excelente. No, no sabías cómo bailar el vals. Y hoy tú me enseñaste. Tengo que aceptar que me impresionaste mucho esta noche. ¿Sí? Esta noche me encantó. ¿Por qué nunca me dijiste que sabías cantar? No he cantado en mucho tiempo. Deberías conocer a mi representante. Ah, no. Esa vida no es para mí. ¿Por qué no? Con esa voz podría ser una estrella. Pues hay cosas más importantes que ser una estrella. Para mí no. Es lo único en lo que pienso. Ven, vámonos de aquí. ¿Qué hay del amor? De la familia. ¿Qué? Me encantas. Buen intento. Así no nos besábamos antes. Eso fue antes. Ah, ya entendí. ¿Qué entendiste? Oí que ya tienes otra religión.
No tengo otra religión. Encontré la verdad. Significa que... Que no puedes besarme. Pensé que habías cambiado. Pero no es así. Los dos sabemos que esto no va a funcionar. ¿Caminarás hasta tu casa? Tomaré un taxi. ¡Excelente! Lamento haber sido tan necio. Quiero felicitarlos por venir en su día libre y por participar en su recuperación. ¿Bo? Pues... vi a mi esposa de nuevo el otro día. Mi ex esposa. ¿Qué pasó? Lo siento, Reggie. Es muy difícil. No, no hay necesidad de disculparse. Esto toma tiempo. Tú diste tu primer paso. El primero. Sí, el primero. Ustedes dan uno y él da dos. Estoy segura que llamará. Le he enviado mensajes en los últimos días y no responde. ¿Por qué no vas a su casa? No, tengo miedo de lo que yo pueda ver. Llámale de mi teléfono. ¿Por qué iba a hacer eso? No, eso no está bien. Tú haz lo que te estoy diciendo. Ahora no. ¡Es tu teléfono! ¿Quién es? No sé. Solo salió un número. Contesta. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Quién era? No lo sé. Colgaron. Alístate.
¿Cuántas hay que cargar? ¿Qué haces aquí? Me degradaron. Volví a los muelles gracias a ti. ¿Por qué? Por haber llegado tarde. Pues, no estabas aquí. Necesitaba que alguien firmara para entregar la carga. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Y cómo te va con Becca? Mal. ¿Terminaron? Sí. Tengo que salir de aquí. Faltan 2 horas para la salida. De esta ciudad, de este trabajo. Debo seguir adelante. Dios, dame la fuerza. Amén. Recibí tu mensaje. Gracias por venir. La tumba lo sé intacta. Cada domingo solía estar aquí. No lo olvido. Cuando te fuiste, me perdí. Verte después de todos estos años hizo que me diera cuenta de cómo no perdonarte me ha destruido lentamente. Y a nuestro hijo también. Solía cerrar los ojos y esperaba que fuese solo un mal sueño. Y que te ibas a acercar y me ibas a abrazar. Y me dirías que todo iba a estar bien. Dijiste algo el otro día que me hizo reflexionar y entonces vine a decirte que te perdono. Oye, aguarda, aguarda, aguarda. Este no es el tempo. Es el tempo correcto, pero te equivocaste de tono. No me estoy equivocando, amigo. Empieza de nuevo. Hey girl, I'm gonna be late. Can't find my keys, can't concentrate. Ain't even left, so I can't wait. Suficiente, Jake. Oye, ¿qué haces? Danos un segundo. ¿Qué problema hay? El ingeniero me dijo que llegaste media hora tarde. Y que estás bebiendo. Solo 2 cervezas. Ya te lo dije, no beber antes de la sesión. ¿En qué te hago daño? El ingeniero cobra por hora, Jake. Tómalo de mis regalías. Si las tuvieras, cancelaré tu contrato. No hablarás en serio. ¡Soy tu mejor cantante! Tal vez. Pero esto es Nashville. Puedo encontrar a 12 tipos tan buenos como tú en cualquier lugar. ¿Qué es lo que pretendes decir? El talento por sí solo no vale nada. El compromiso y la confiabilidad hacen a una estrella. Llegas tarde y no puedes encontrar el tono. Ya me cansé de tirar dinero en ti, Jake. Tenemos que hablar de esto. Me concentraré en Tate. Él es genial. Tenemos que hablar. Y confiable. Lo lamento. No es personal. Es cuestión de negocios. Me rogarás que vuelva. No puede ser. Mm-hmm.
Hola, amigo. ¿Todo bien? Llámame. ¿Qué sucede? Bobby. Ah. Como si este día no pudiera ponerse peor. Tengo que hablar contigo. Debe ser bastante serio para que vinieras hasta aquí. Es serio. Mira, si viniste a hablarme de las aves y las abejas, ya lo sé todo. Tenemos que hablar, hijo. Tenemos que hablar desde hace mucho tiempo. ¿No crees que ya bebiste lo suficiente? ¿En serio te interesa? Claro que sí. Solo hazme otro cheque. Así es como sueles demostrar tu interés, ¿no? ¿Me acompañas? No, ahora no. Como quieras. Jake, por favor. Necesito explicarte algo, así que escúchame. Dijiste por favor. Debe ser algo interesante. Hijo, cuando tu hermana murió... Tú solo me abandonaste. Y te enterraste en ese estúpido cuarto del bebé. Yo nunca te abandoné. Lo hiciste. ¿Qué es esto? Son de tu padre. ¿Qué? Te las enviaba cada año. ¿De qué estás hablando? Él no murió. ¿Qué estás diciendo? Dijiste que murió en un accidente de auto. Jake, yo te dije eso para que no lo... La muerte de mi padre... ¿No fue cierto? Lo sé, solo intentaba. ¿Dónde está? ¿En dónde vive? No lo sé. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque vino a la casa. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Por qué no me lo dijiste? Jake, intento hacerlo ahora. ¿Dónde está? Estás ebrio. No... Creo que sea una buena idea. No te corresponde a ti decidir cuándo puedo verlo. Jake. Dime. Por favor. ¿Dónde está? Estás lastimándome. ¿Dónde está? Bo, ¿estás listo para hablar con nosotros? De lo que sea. Mira, cuando vivía con la botella, aunque creía que Cristo había muerto por mis pecados y resucitado, y creía que me había perdonado, me rehusaba a dejar ir el dolor hasta que un amigo me dijo un día, Reggie, debes perdonarte a ti mismo. Es como un horrible sueño que se reproduce una y otra vez. Sin importar cuánto me esfuerce por detenerlo, no puedo. Esa semana me había estado sobreexigiendo, trabajando doble turno un par de días, esforzándome por llegar a fin de mes. Mi hijo cumplía años y quería una nueva caña de pescar. Había olvidado las llaves en la casa, así que salí de la camioneta para ir a buscarlas. Cuando volví, Lily estaba allí. Quería ir conmigo. Quiero ir contigo. No puedes venir. Solo me sonrió. Le dije, bebé, no puedes venir.
No tengo tu asiento especial. Tenía una forma de verme con esos ojos a la que no podía decirle que no. ¡Lily! Tenía solo 5 años. Todo fue por mi culpa. Todo cambió ese día. Ya no quería vivir. Comencé a beber, a abusar de las drogas, a abusar verbalmente de mi esposa y mi hijo. Cada vez que veía a Mía, sentía el reproche en sus ojos. El odio. El rencor. Recuerdo a mi hijo preguntando, ¿dónde está Lily? ¿A dónde se fue? ¿Qué tipo de padre podría haber sido para mi hijo? Dejar a mi esposa y a mi hijo fue lo más difícil de mi vida. Realmente creía que ellos estarían mejor sin mí. Ahora entiendo que fue un gran error. Los extraño. Yo los extraño demasiado. Los extraño mucho. Jake, lo siento. Jake, lo siento, ven aquí. Jake, por favor, necesito hablar contigo. ¿Cómo pudiste? Fue un error. ¿Cómo pudiste hacerlo? Lo lamento. ¿Qué es lo que lamentas? ¿Lamentas haberme abandonado cuando tenía 9 años? ¿Lamentas que mamá se embriagara y llorara hasta quedarse dormida todas las noches? ¿Lamentas que creciera creyendo que mi padre estaba muerto mientras mis amigos estaban con su padre? No tienes idea de lo que he sufrido. Solo te pido que me perdones. ¿Perdonarte me devolverá a mi hermana? ¿Lo hará? Hijo, quiero ser tu padre. ¡No soy tu hijo! Y escucha lo que te diré. Mantente alejado de mi madre y de mí. ¿Estás entendiéndome? ¿Me entiendes? Jamás vas a ser mi padre. Murió hace años. ¡Jake! ¡Por favor! ¡Jake! Está abierto. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a despedirme. Y a darte esto. Me voy a Haití por 2 meses la semana que viene. ¿Haití? ¿Pero acabas de volver? Es que aún necesitan ayuda. No importa por lo que estés atravesando, Jake, quiero que sepas que me importas. Y a Dios también le importas. Dios. Estás bromeando. ¿Cuál Dios? El Dios que te ama. ¿Realmente crees eso? Sí, claro que lo creo. Con todo mi corazón.
¿Qué sabes tú del dolor verdadero, Becca? Solo eres una niña con una religión que terminará algún día casándose con un niño de otra religión y serán felices para siempre. Hay algo que nunca te conté. Cuando vivíamos en Nashville, tras la muerte de mi papá, mi mamá enloqueció y yo... usé todas las drogas que conocía. Cuando mi mamá se enteró, me dijo que buscara ayuda o me tendría que salir de casa. Y como yo estaba muy enojada, comencé a usar más y más drogas. Y un día, estando drogada, quise terminar con todo. Pero antes de cortarme las muñecas, yo oré. Y le pedí a Dios que me perdonara. Él me contestó. Porque oí una voz que me dijo, debes pedirle a Dios que te salve. Así que creo en un Dios que me ama. Te ama a ti. A todos. Y estoy con Él. Espero que tú también estés con él. Buena suerte, Jake. Vi a mi papá el otro día. Por el día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, hijo. Te ama tu papá. Just sitting still like cars in park on freeway. What good are mi botella está vacía. Pronto cerraremos, Jake. Necesito otra cerveza. Necesitas ir a casa. Dame otra cerveza. Vamos, Jake. Mira, me conoces. ¡Todos me conocen! ¡Soy Jake Reason! ¡El mejor cantante de country de este maldito lugar! Ahora, dame otra maldita cerveza. Te diré algo. Yo invito. La beberás y te irás a casa.
Yo siempre pago mis cervezas, señor. Pagaré la cuenta. Dame mi cuenta. Hola. ¿Te vas temprano? De hecho, es tarde y tengo que ir a casa porque mañana trabajo. ¿Por qué no te quedas? Será divertido. Tú quédate y diviértete y yo me iré a casa a dormir. Hola, me gustó cómo cantaste. Qué raro, creí que no habías escuchado la canción. Sí, me encantó. Te invito a un trago. Gracias, no. No, gracias. ¿Cuál es el problema? Becca es una gran chica y tú lo arruinaste. Y esto, lo que quieres, no va a pasar. Cuídate. Hola, amigo. Te estábamos buscando. ¿Qué quieres, perdedor? ¿A dónde vas? A un lugar a donde no irás. Ah, en eso tienes razón. ¿Qué pasa? Creo que alguien me debe una disculpa. Tú y tus chicas... ocúpense de otros asuntos. Manténgalo de pie. Oye, ¿viste a esos sujetos? ¿Cuáles? Los que me asaltaron. Yo no vi a nadie. Solo estaba aquí parado cantando mi canción. Mis botas. Se robaron mis botas. Eso veo. ¿Escuchaste algo? Supongo que... escuchaste algo.
mientras tocabas. No. Esto no está pasando. ¿Y qué te parece? Me parece que estoy en la dimensión desconocida. No, no hablo de mi canción. Lo siento, amigo. No me gustan los himnos. Mucho gusto. Me llamo Buck. Sí. ¿Te digo algo? ¿Te pareces a...? Larry Gatlin. Tiene la cara de un ángel. Eso ya lo sé. No, no, Larry Gatlin. Te pareces a... ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablándole a un sujeto que canta en la oscuridad. ¿Sabes? Cantar es algo muy poderoso. Es un don de Dios. Espera. ¿Acaso estoy muerto? Parece que estuviste bastante cerca. Sí. A veces desearía estarlo. ¿Qué haces aquí? Solo de paso. No. Te vi dos veces la semana pasada. No, bueno, todavía no he terminado mi trabajo. ¿A qué te dedicas? A lo que sea. Soy Jake. Sé quién eres. Te he visto tocar. Eres excelente. ¿A quién le interesa? Todo fue hecho por él. Y a través de él. ¿Qué significa? Significa que Dios nos dio nuestros talentos para que engrandezcamos su gloria. Genial. Eres de esos predicadores raros, ¿no? No. Solo intento ayudar. Sí, ¿por qué no me ayudas, amigo? Rastreando a los sujetos que se robaron mis cosas. Son solo cosas materiales. Ah, ya oí eso antes. Es verdad. Es fácil para ti decirlo. Tú tienes tus botas. De todas formas, ¿qué haces aquí? Solo canto mi canción. ¿A quién? A quien necesite escucharla. Es difícil tocar en la oscuridad, ¿verdad? Cualquier cosa es difícil cuando estás en la oscuridad. Sí. Entrada trasera. Mateo 11:28. Ven a mí. Tráeme paz. Mateo 11:28.
Hola, mamá. ¿Mamá? Por Dios, tu cara. ¿Qué pasó? No es importante. Oye, ¿podemos hablar un minuto? Por supuesto. ¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre él? Todos los días me preguntabas, papá, ¿dónde está? ¿Y Lily? Solo no soportaba ver lo que te estaba haciendo. Y la verdad, no sabía qué hacer. Creí que hacía lo correcto. Pensé que si creías que los dos estaban juntos en el cielo, eventualmente lo aceptarías. Sé que me equivoqué. Cometí un error. No me gusta quién soy. Y no puedo evitar pensar que si hubiera tenido a mi padre todos estos años, pudo haber cambiado todo. Yo sería un mejor hombre. Nunca es tarde para cambiar. Sí. Solo trataba de protegerte. Por favor, perdóname, Jake. Por favor. Después de que Lily murió, tu padre estaba destrozado. Y lo único que hacía era beber. Tú no recuerdas cómo era. Pero me amaba. Eso lo recuerdo. Sí, sí. Te amaba mucho. Por eso canto. ¿Podrías perdonar? Lo intentaré. Hola, Lily. Lamento no haber venido antes. Te amamos. Jake, ¿cómo estás? Bien, vengo a ver a mi padre. Tu padre no está aquí, hijo. Creí que se alojaba aquí. El grupo se va a Houston y él no quiso ir. Se fue temprano. ¿Sabes a dónde iba? No me lo dijo. Tu padre es un buen hombre y te ama mucho. El perdón es algo muy poderoso. Cuando se da y cuando se recibe. Gracias. De nada. Buena suerte. Sí, gracias. Luces lindo. Se está preparando para irse. Solo vine a decirle adiós. No quiere verte, lo siento. Yo también quería disculparme contigo. Por lo de la otra noche, me sobrepasé. Lo siento. Ganaste.
Está bien, pasa. Beca. Hola. ¿Qué te pasó? Yo recibí mi merecido. Oye, lo lamento. Lamento todo. Por herir tus sentimientos. Por actuar como un tonto, por alejarte de mí. Beca, puedes callarme cuando quieras. Espero verte cuando vuelvas. No creo que sea una gran idea. Esperaba que no dijeras eso. Realmente lo siento. Y me equivoqué en todo. Pero por favor, perdóname. Te perdono. Siempre lo he hecho. Y creo que eres sincero. Tenías razón cuando dijiste que esto no iba a funcionar. No. No sabía lo que decía. Era muy agresivo y ya no lo soy. No creo que esto... Sé lo que quiero. Te quiero a ti. Es que... Te amo. No deseamos las mismas cosas en este momento, Jake. Lo siento. De acuerdo. Bueno, sé que tienes que empacar, así que... Te deseo suerte. Gracias. Oh, casi lo olvido. ¿Qué es esto? Música de despedida. Venga. Voy a extrañarte. Jake. Van a ser solo 2 meses. Sí. Espero. Dios te dio un talento, Jake. Te irá de maravilla. Gracias. Veo que necesitas ayuda. Sí, porque he estado haciendo tu trabajo. En verdad lo siento. Lo sentirás más si no tomas una bolsa y trabajas. Sí. Puedo tomar 2, mira. Sí, sí. ¿Esto es todo? Sí. Listo. Me alegra verte. A mí también. Te extrañaba. Sí. Volviste. Sí. Volví. Mi querida Becca, hablando sinceramente, lo lamento. Jake. Until today I believed without a doubt. I had gone down this road way too far to turn around.
carry the weight of the past on my back till the day I die. But thanks to you, now I realize that every lie that's been told can be untold. And every soul that's been sold can be unsold. Every angry word that's been spoken can be unspoken. And every heart that's been broken can be unbroken. Takes a lot of guts to tell the truth. And a heart won't be fixed overnight when it's broken too. You never gave up on me, even though I kept pushing you. Showed me how it's not too late to change. Yeah, every lie that's been told can be untold. And every soul that's been sold can be unsold. Every angry word that's been spoken can be unspoken. Every heart that's been broken, be unbroken. Si no hubiera pedido esa caña de pescar, papá nunca se habría ido y Lily seguiría viva. No fue tu culpa, cariño. No digas eso. Nunca debiste cargar con semejantes remordimientos. Can be untold. And every soul that's been sold can be unsold. And every angry word that's been spoken can be unspoken. And every heart that's been broken can be unbroken. Be unbroken. Dos meses después. Hermanos y hermanas, por favor tomen sus Biblias y lean conmigo Mateo capítulo 11. Comenzando en el versículo 28, Jesús dice estas palabras: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Up and ran away. My trailer ran, it's 2 months late. My baby stole my truck and now she's gone. My life is turning out.
just like a country song. The fish just snapped my fishing pole. Mama's hooked on dipping skull. My rooster crows at dusk instead of dawn. My life is turning out just like a country song. When things are going sideways, I'll just hit the highway and leave my troubles behind. I'll just find a dirt road, go wherever it goes, I'm gonna be just fine. Brother Joe is back in jail. I hopped my gun to pay his bail, and now he's popped a tin upon my lawn. My life is turning out just like a country song. Looky there, my dog came back. Rooster had a heart attack. Baby pulled up in my truck. Cried and said she's still in love. Begged and begged and pleaded all night long. My life is turning out just like a country song. My life is turning out just like a country song. Like a country song. Like a country song. Just like a country song. Just like a country song. Thank you.